A ustedes también les pasó igual que a mí, que mi mamá o mi papá esperaban altísimas notas y que de repente yo no era tan buena. Cierto que es uno de esos sentimientos, emociones, que yo quisiera llegar a casa y contar como que saqué la mejor, saqué la mejor nota. Pero pues no me sabía las tablas de multiplicar, perdía los exámenes. Creo que la gran mayoría de las personas que ahora somos papás y mamás sabemos que era muy difícil no poder llenar de orgullo y satisfacer a nuestros papás y a nuestras mamás. No repitamos eso con nuestros hijos. Las altas expectativas tienen que estar adaptadas a las habilidades y capacidades que nuestros hijos han adquirido. Cuando yo pongo sobre mi hijo una alta expectativa que mi hijo todavía no ha logrado por neurodesarrollo o por aprendizaje y ritmo, lo que va a pasar es que se va a frustrar, lo va a dejar de intentar y sencillamente lo va a abandonar. Y ahí estamos, la gran mayoría, llevándolos a tenis, a patinaje, a fútbol, baloncesto. Oiga, y en ninguna es bueno. ¿En todas es malo? No pega ninguno, pero necesito tenerlo ocupado. Para que yo fomente un aprendizaje positivo, tengo que arrancar por entender que mis hijos no son el reflejo mío como papá y como mamá de las ausencias de mi crianza, sino por el contrario, de todas las cosas buenas que yo decidí tener para acompañarlos, quererlos, cuidarlos. Y en esas está que si yo lo matriculo al colegio más costoso de la ciudad, esperando que sea el mejor, pero yo no le he dado las herramientas suficientes, probablemente sea uno más del salón y jamás sea esa persona que yo me estoy imaginando y idealizando acá. Así que fomentar un aprendizaje, en este caso positivo, pasa porque yo entienda cuáles son esas habilidades. Mi hijo y mi hija, ¿cómo aprende? Mi hijo es analítico, es sintético, mi hijo es pragmático, mi hijo, ¿cómo está entendiendo lo que le explica el profe? Y de esa manera yo puedo acompañarlo en casa. Lo dejo solo para hacer tareas porque quiero que sea independiente, pero cuando tiene un vacío conceptual lo regaño. Vamos a centrarnos en sus necesidades, sus habilidades y sus capacidades para proyectar ese aprendizaje ajustado a unas expectativas reales.